Buen día, gente, ¿cómo andan? Estamos acá con el camarógrafo Marian, mil gracias. Nada. Ahí. Vayan a seguir a Plomodip también, a GM Pesca. Y bueno, hoy quería hacerles un video que nunca lo muestro, pero bueno, estamos en el campo, verán. Y para lo que es caza menor, tipo liebre, o lo que es vizcacha, en este campo, por ejemplo, en toda esta zona, la vizcacha es plaga. Entonces está habilitada la caza de vizcacha. Usamos lo que son carabinas 22. Hay un montón, les voy a mostrar la diferencia entre alguna de las dos carabinas, una del dueño del campo y la otra la mía, más o menos. A ver, acá tenemos lo que sería una carabina FM, norma de seguridad siempre. Sacamos el cargador, nos fijamos que esté descargada, tanto visual como con el dedo, totalmente descargada. Las armas siempre, cuando vayan a agarrar un arma, por más que sepan que esté descargada, lo primero que tenemos que asumir es que el arma está cargada. No importa. El arma está cargada siempre, nos fijamos, cercioramos, no le apuntamos a nada ni a nadie, nada que queramos romper, lastimar, nada. Siempre en dirección segura, para ver que para allá no hay nada. Entonces, la dejamos para allá. Esta es una de las más lindas de las carabinas que no se consigue más. Fabricación nacional, FM. Se dejaron de hacer. Muy pegadora, carabina que es muy pegadora, indestructible también. Dentro de las carabinas, todo lo que sea carabina, fusil y todo eso, por regla general, para los que no saben, obviamente, lo que se trata de hacer es gastar mucho más en la mira que lo que va abajo de la mira. Esta es una mira Leupold, ¿sí? La verdad que a mi gusto es una de las mejores miras. Leupold 6, Miopsta, son miras muy buenas. Y lo que se dice siempre es que lo que pega no es el rifle, no es la carabina, sino lo que pega es la mira. Y la verdad que sí. Ahora les voy a dejar un video de cómo es la retícula, van a ver la claridad que tiene. Sobre todo cuando se caza por ahí de noche o a grandes distancias, tener una buena retícula, ver claro el objetivo y todo eso, es inigualable. Muy linda carabina, lástima que se dejó de hacer, de financiación de fabricaciones militares, pero es muy lindo. A diferencia de la otra, esta tiene el cargador. Acá son 10 balas, se pone abajo, se hace roja y ya pasa la bala. Obviamente el cargador estaba descargado, no hay bala en recámara. Ahora la vamos a disparar y para verla. Son semiautomáticas, ¿qué quiere decir eso? Pasamos el primer disparo, cargamos y después todos los que vienen después se carga automáticamente. Esta tiene un cargador de 10 tiros de inserción por abajo. Y ahora les paso a mostrar la mira, la mía, lo mismo. Esta es la diferencia, que el cargador es tubular. Ahora les voy a mostrar también cómo se carga. Se carga desde acá abajo, ¿sí? Sacamos el cargador, aunque sabemos que está descargada, siempre nos cercioramos que no haya nada en la recámara. ¿Sí? Esta queda abierta la recámara ahí, después podemos liberar desde acá. Otra diferencia, otra cosa que tenemos son el seguro del arma. Ahí está con el seguro puesto, lo presionamos hacia el otro lado, se ve la rayita roja. Siempre que vean un seguro con rojo es que está lista para disparar. Lo mismo en la otra carabina, me olvidé de mostrarles. Ahí, la linita roja, ya está lista para disparar. Ahí está, con el seguro puesto. Siempre que transportamos el arma, con el seguro puesto. Bien, esta carabina es una carabina estadounidense, una Marlin 60. ¿Sí? Cargador tubular, todas las balas van en este tubo. ¿Sí? Y como mira, yo tengo una Bushnell. Las dos miras son de 3x9x40. ¿Qué quiere decir eso?
acá van a ver en las miras, tienen numeritos, son los aumentos, ¿sí? De 3 a 9 aumentos tiene, y 40 es el diámetro que tiene. Mientras más grande es, mayor luminosidad, obviamente influye en un montón de cosas, como los lentes y todo eso. Después, más o menos, es eso, cargador tubular, muy pegadora. La Marlin pega muy bien también, anda con todo, balas, ninguna de las dos carabinas le hace asco a ninguna bala, tira desde Orbea hasta lo que sea y no se traban, así que bueno, vamos a probarlo un rato, vamos a tirar, vamos, dale. Bueno, gente, lo que les decía, vamos a mostrar ahí cómo es la carga. Corremos, vamos a ponerle 5, 1, 2, 3, 4, 5 balas, bajamos el tubo, van a ver para allá, que es para donde vamos a tirar, no hay nada, nada de nada, las vacas, que no le vamos a tirar a la vaca nomás, pero vamos a tirar para aquel lado. Uy, la pisé a Freya, pobre. Bueno, siempre, para cerrojar, tiramos para atrás y nunca se acompaña, ¿sí? Se suelta y que vaya solo. Ahí ya quedó cargada, sacamos el seguro y tiramos. Y el último, esta carabina queda abierto ahí en señal de que ya no hay municiones. Y ahora vamos a probar la FM. Dale, vamos. Le va a tirar vos, Mariano, Bueno, yo tiro. Dale. Vamos. Ahí, inserta el cargador. Hace roja. Saco seguro. Aseguramos ahí que esté vacío, sacamos cargador, perfecto. Bueno, Marian, Nito, si les gustó este tipo de video, que dejen abajo un comentario y seguimos haciendo. Olvídate. Dale. Después con la escopeta. Vamos a hacer con la escopeta, mostramos los dos tipos de escopeta que tenemos acá. También, dale. Listo. Nos vemos.